Estamos en el Hipódromo Las Flores, estamos con Waldy González en la previa de la Challenger 2017. Él participa en esta gran carrera con Príncipe. Buenos días, Waldy. Bueno, primero que ante todo, déjame agradecerte por habernos recibido, habernos mostrado el caballo en la cancha, luego que ya había variado y todo. Hay un gesto muy, muy lindo de tu parte para con nosotros. Así que, bueno, comentame cómo viene todo con el caballo, cómo se prepara todo. Y Ale, no, y te agradezco a vos por venir a visitarnos. Y bueno, creo que estamos llegando 9 puntos, yo creo que vamos a llegar a los 10 si Dios quiere. Mi caballo viene con unos problemitas, pero ¿cómo es? Espático, pero yo creo que vamos a llegar si Dios quiere para las carreras, que pensamos llegar a 10 puntos, ¿vio? Por eso vine medio con tiempo, para que él se me adapte, porque es un caballo medio complicado, ¿vio? Es una carrera muy, muy importante, es lo máximo, digamos, que se corre en el tema de las cortas que nos gustan a nosotros, así que me imagino que es muy lindo también para vos participar como cuidador y como jockey, ¿no? No, y es, como digo yo, siempre doble satisfacción, porque uno trabaja para esto y trata de dar siempre lo mejor, ¿no? Y creo que no siempre tiene la oportunidad de sacar un caballo para correr esta carrera, ¿no? Sí, realmente una carrera muy, 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 muy brava, muy linda y con 10 competidores, así que Príncipe viene un caballo que viene en ascenso, así que viene haciendo mérito para correr esta carrera, ¿no? Y yo creo que sí, yo creo que este caballo tuvo sus problemas, tiene siempre algún problemita, pero yo creo que si él hace las cosas bien, y yo creo que va a estar bien en la carrera. Yo por eso le traje medio con tiempo, para que él se me adapte un poco acá, ¿vio? Porque es complicado un poco el pingo viejo, pero yo creo que vamos a llegar bien para las carreras si Dios quiere. Yo creo que, como le digo a mi patrón, yo quiero que mi caballo corra su carrera, que sea una carrera normal y que uno pueda dar lo máximo que él tiene, ¿ve? Sí, sí. Bueno, Waldy, ¿cómo se comporta el caballo en la cancha? ¿Cómo se adaptó al terreno y todo eso? No, el caballo se adaptó bien, por suerte. Él es un caballo muy manso, él es un caballo que no es muy complicado en la cancha, él es un caballo que creo que hace todas las cosas bien, ¿vio? Y es un caballo manso, esa es la suerte que tengo yo, que siempre digo, es un caballo que él se presta para trabajar bien con él, claro. Se puede trabajar. Bueno, Waldy, me alegro mucho por vos que te haya tocado esta oportunidad de presentarte con este ejemplar, y bueno, ojalá que sea una buena carrera para todos, y estar presente en esto es un logro y una satisfacción para vos, ¿no? Sí, por supuesto, es una satisfacción enorme, y como digo siempre, agradezco a los patrones por las confianzas que nos dan y cómo es, y que nos deja trabajar, y bueno, y al caballo, y a mi equipo, que siempre está bien, y mi señora, los chicos, que siempre me ayudan, y agradecer a todos, ¿vio? Aparte del resultado, ¿vio? Sí, sí, bueno, Waldy, nos estaremos viendo el próximo domingo, si Dios quiere, que sea todo con suerte, y bueno, que llegue lo mejor posible el caballo, y que haga muy buen papel en esta carrera tan importante. Muchas gracias a vos, Ale, y bueno, vamos a ver si Dios quiere. Yo creo que mal papel no va a hacer, no creo que haga este caballo, así que vamos a estar en el ruido si Dios quiere. Y bueno, mando un abrazo enorme a todos y a todos los que me conocen, y bueno, vamos a tratar de hacer lo mejor para llegar a 10 puntos, ¿no? Muchas gracias, Waldy, por todo, y bueno, nos vemos. Suerte. Gracias a vos, Ale, por visitarnos, y bueno, si Dios quiere, hasta el domingo después de las carreras, si Dios quiere. Esperemos que festejando. Gracias.